La lucha libre en México supera por mucho a la que se da en otros países. Es vibrante, dramática y espectacular como pocas o ninguna otra. La serie de videos, Los Ídolos de Hoy en la Lucha Libre, reúne por primera vez a las más relevantes figuras mexicanas de este brillante deporte espectáculo, en una serie de 5 videoluchas que lo deleitarán una y otra vez en la comodidad de su hogar. El Hijo del Santo, Villano Tercero, El Trío Los Brazos, Canek, El Perro Aguayo. Verdaderos ídolos que han sabido ganarse un lugar en el corazón de la enorme y conocedora fanaticada mexicana. Envuélvase en sus vidas, sus familias, sus barrios, sus ideales. Descubra por qué hoy son ídolos. Y sobre todo, vibre al verlos luchar con tanta entrega y pasión como solo en México se ve. Las luchas que usted disfrutará en estos videos nunca han sido transmitidas por televisión. Ahí quedan, registradas en exclusiva para esta serie. Los Ídolos de Hoy en la Lucha Libre reúne 5 joyas únicas que con el paso de los años tendrán mayor valor. Adquiéralas en su puesto de periódicos. Maya, el luchador estrella, el hombre de físico impresionante, es quizá uno de los personajes más misteriosos de los encordados. Él, como todos los enmascarados, se ha preocupado por guardar celosamente su identidad. Ahora no vamos a descubrirlo, pero sí a escuchar en sus propias palabras cómo ha sido su vida. Empecemos por decir que nació en Puerto Frontera, Tabasco. Nos encontramos en el puerto de Frontera, Tabasco, donde yo nací, de donde a la edad de 12 años salí para México a buscar mi futuro, a labrarme un futuro dentro del deporte, de la lucha libre, y creo que pues hasta ahorita no los he defraudado. El puerto se llama Frontera, aquí nací yo, Frontera Centla, Tabasco, y pues se los presento ante ustedes. ¿Quién iba a decir que aquel chiquillo delgado que trabajó en las pangas, que fue ayudante de diferentes oficios, incluso mesero, un día tendría ese físico impresionante y representaría a México en los encordados de todo el mundo, enfrentándose a poderosos rivales
para refrendar su título de estrella y campeón de los pesos completos. Vaya lucha sensacional que nos espera esta noche aquí en el torneo de cuatro caminos. Canek, 130 kilogramos de México, frente a Coquina, 230 kilogramos, originario de Hawái, por el campeonato mundial de peso completo de la UWA. Y tenemos a este enorme mastodonte. Ustedes ven cómo le cuelga prácticamente su humanidad por los costados. Y vaya enorme tope, los dos salen lastimados, empieza a contar el referee y el fresero. Interrumpe la cuenta cuando pesadamente se levantan estos dos enormes máquinas de luchar. Pero es enorme también la ventaja que ha concedido el mexicano por el campeonato mundial de peso completo. El actual monarca Canek de 130 kilogramos, ejerciendo fuerte presión en esta llave combinada, casi acercándose a la cruceta. Castigando fuertemente el mexicano Canek con sus 130 kilogramos, que se ven pocos, sobre todo cuando se pone de pie Coquina, este retador hawaiano, como ya les decíamos a ustedes, de 230 kilogramos. Sigue ejerciendo presión para ablandar precisamente lo que en un momento dado pueden ser las partes más importantes en la lucha, sobre todo en las tomas que pueden beneficiar a Coquina, que seguramente estará fincando en su peso la superioridad para obtener el campeonato mundial de peso completo. 1-2 y ahí interrumpe levantando apenas con muchos trabajos el brazo derecho Coquina, uno de los mejores luchadores del Pacífico, tal vez el mejor. 1-2 nuevamente la misma presión y a punto ahí el fresero de declarar en esta caída vencedor al mexicano Canek. Sigue posesionado fuertemente, haciendo no solamente la llave sobre la muñeca, también con el brazo y con la pierna, Canek sobre Coquina. Obviamente, esta ha sido y seguirá siendo una lucha lenta y más lenta en la medida que avance por lo pesado de los contendientes. Tremendo golpe se lleva ahí Coquina sobre su antebrazo derecho. Proyecta con mucha facilidad a Canek. Pero gracias a su gran habilidad, a su menor peso, a su gran ligereza en comparación a los 230 kilogramos que levanta como si nada. Sin embargo, queda lastimado ahí Canek. Apenas una le pudo contar el fresero a Coquina, que se lleva tremendo patadón que lo saca con todo su peso. Se lleva animado por el público, volando Canek por encima de las cuerdas. En esta tremenda proyección empieza a contar el fresero, el público también lo acompaña en esta cuenta de vuelo sensacional de Canek. 8, 9, 10, no se ve que ninguno de los dos se recupera ahí afuera del cuadrilátero en este torneo de cuatro caminos. La cuenta sigue. 16, 17, 18, 20. Y sube Canek, vamos a ver la decisión oficial del fresero, dice empate, ahí está la decisión del fresero, la gente no está muy contenta, un sector de él sobre todo, y claro, el mexicano Canek dice que no, que él subió antes, pero
Se está aclarando el fresero que ya cuando había contado los 20, subió Canek. Bueno, nos encontramos una vez más aquí en el puerto de frontera Tabasco. En este lugar exactamente es a donde yo nací, a donde viví toda mi infancia, a donde viví mis sueños que se hicieron realidades con el tiempo. Pero pues me gustaría hacer una breve historia de lo que yo viví aquí, de lo que ustedes no saben de Canek. En realidad, era un niño que aquí tenía todo, vivía muy feliz aquí en esta tranquilidad que existe todavía aún, que no se ha terminado. Aquí me ponía a soñar, aquí como me ven ustedes sentado, me ponía a soñar qué iba a ser de mi vida más adelante, más en el futuro. Nada más soñaba que pues en realidad vivía yo dentro de mucho público, pero en realidad no sabía si iba a ser luchador, iba a ser cantante. Me soñaba yo dentro de un público, pero no definía todavía en realidad lo que quería ser. Me dio por la lucha viendo revistas del Santo, viendo monitos que salían en caricaturas, así como superhombres. Yo quería tener un cuerpo igual que ellos en realidad, pero nada más eran sueños, no era una realidad. Era un niño como de 5 o 6 años. Todavía a la edad de 10 años no definía yo todavía qué era de mi vida más adelante. A los 12 años que me fui de aquí a México a buscar mi futuro, Me encontré con la lucha libre, que en realidad esa era mi vida, iba a ser mi vida. Esa lucha que me ha dado todo hasta el día de hoy, a la que le debo todo, y pues en realidad la que soñé cuando era niño y llegué a realizar ese sueño que ahorita estoy viviendo. Los sueños se hicieron realidad, pero no de la noche a la mañana, ni tampoco de manera fácil. Tesón, constancia y disciplina fueron la clave para lograrlo.
conocí a Canek hace ya algunos años, por ahí 1973, cuando llegó a mi gimnasio junto con una de nuevos luchadores. Él ya destacaba físicamente como el mejor de todos ellos, si bien su preparación no era todavía la preparación que se necesitaba para ser una estrella. Pero siempre ha tenido una cosa buena él como luchador profesional, y es que es muy dedicado, y además todo lo que se le enseñaba lo absorbía como una esponja, y lo sigue haciendo. Realmente muy buen alumno. Lo hemos visto progresar de un luchador mediocre a ser lo que para mí es el mejor luchador mexicano, y tal vez uno de los mejores luchadores del mundo. No solamente por lo que sabe como luchador y por su manera de desenvolverse en el ring, sino además porque tiene el físico para enfrentarse a los luchadores de otros lugares, a los americanos, a los japoneses, que son los más exitosos. Yo como luchador lo considero uno de los mejores del mundo. Es un hombre, repito, muy dedicado. Todos los días está en el gimnasio, siempre está tratando de aprender de alguien. Cuando vinieron los mejores luchadores viejos de antaño, digamos, Loutes se metió a aprender con Loutes. Cuando vino Carl Gotch, se metió con Gotch. Cuando vino Robinson, también le aprendió todo lo que pudo a Bill Robinson. Entonces eso ya nos va diciendo la clase del luchador que es. Es un luchador que continúa aprendiendo constantemente. Ahora se preocupa mucho por su físico, porque él sabe que su presentación es impactante. Es un hombre alto, es un hombre que ya básicamente está bien formado y quiere estar mejor, no se conforma. En fin, ¿qué más se puede decir ya de Canek que no se haya dicho antes? El camino fue sinuoso. Sobrevivir en la enorme urbe sin dinero, sin conocidos. Pero la fortuna estuvo de su lado y llegó al Sindicato Nacional de Luchadores, donde Charito Cruz y su familia lo acogieron. Vamos a contar un poquito la historia de mi buen amigo Canek, los cuales estuvieron viviendo en este que es el Sindicato Nacional de Luchadores, donde viví por 15 años o un poquito más, de 15 o 18. No se puede decir más porque siento un poquito de coraje porque casi ahí perdí mi juventud. La historia de este hombre llamado Canek comenzó hace 19 años, cuando iba a luchar a Villahermosa, Tabasco. Lo veía luchar como el Príncipe Azul. Era un prospecto más o menos mediocre, no era un gran luchador ni la octava maravilla del mundo. Pero así pasó, yo lo conocí en Villahermosa, Tabasco, lo traté, fuimos grandes amistades, pero jamás me habló de venir a México, de conquistar la capital, de nada. Él se sentía a gusto ahí. Entonces, me vine para México, yo iba cada 8 días a luchar a Villahermosa. Un día vino el luchador profesional mejor conocido por el TNT. Dice, mira lo que te traje, compadre. ¿Y qué me trajiste? Dice, este muchacho que quiere ser luchador. Sí, ya lo conocía. Ya nos lo presentaron, lo metí a la casa, lo saludamos, empezamos a comentar lo que él quería ser luchador. No sé qué cosa. Dice, bueno, pues vamos a ver si se puede. Le dio por meterse al gimnasio. Vaya que parece que aceptó o acertó haber dado con el gimnasio. Resulta que este hombre tendría en aquella época algunos, que serán 16, 17, 18 años. Entonces estaba joven. Aparte de lo joven, estaba lleno de vida y era un flaquito que no valía la pena. Entonces se dedicó al gimnasio por espacio de 2 o 3 años.
qué sorpresa tan grande que después de 2 o 3 años el señor era toda una figura dentro de la lucha libre profesional. Estamos en el Toreo de Cuatro Caminos, otra sensacional aparición de Canek, vean ustedes, lleno a reventar esta noche, aquí en el Toreo, frente a este enorme batallador de los cuadriláteros, que es el gigante Warrior, de 2.30 de estatura, 2 metros 30 centímetros, parece increíble e imposible en el papel que algo pueda hacerle el mexicano Canek a este gigantón Warrior. De no ser por su habilidad, por su mayor flexibilidad, Canek, creeríamos que no tiene posibilidades absolutamente ninguna ante este enorme gigante. Aquí está el fresero, el referee, el tercero en el cuadrilátero, indicando que no hay suficiente castigo del que está aplicando precisamente el gigante Warrior sobre la cintura. Se defiende a base de codazos Canek, se lo lleva como quien llevara, no sé, un dulce de esos de caramelo en la mano hacia la otra esquina y bueno, ahí está la respuesta. Muy valiente de parte de Canek. Primero la batalla, el par de patadas voladoras sobre el rostro y el cuello del gigante Warrior. Y ahora, como dicen los cánones, hay que golpear a la parte baja para tirar al árbol. Y eso es lo que está tratando de hacer Canek, ablandando precisamente las piernas o intentándolo ahí. No pudo levantarlo Canek, pero vean con qué facilidad el gigante Warrior se hace de él y lo proyecta hacia la lona con mucha lentitud y ahora tremendo rodillazo sobre la garganta de Canek. 1, 2 y apenas se salva Canek de la primera caída. Pero ya está muy lastimado el mexicano y apenas estamos en la primera de 3. Golpe tremendo de esos que son totalmente violatorios del reglamento y el fresero como si nada. Ese par de rudos, pues rudos entre comillas, porque las rudezas que pueda hacer Canek parecen un juego de niños frente a este gigante Warrior. Dice que no hay suficiente presión, el gigante quiere acabar demasiado pronto con Canek, que está doliendo de esos tremendos rodillazos, apoyándole todo el peso en la columna vertebral, muy peligrosos para la carrera profesional de este mexicano pundonoroso, uno de los mejores, tal vez el mejor peso completo en todos los tiempos en la lucha libre mexicana. Y está tendido, y de no ser por la extraordinaria condición física que obtiene en su arduo trabajo diario en el gimnasio el mexicano Canek, creemos que no tendría ninguna posibilidad. Ahí está castigando fuerte, como decíamos, a las piernas de Warrior. Ahí está la clave del camino a la victoria que está buscando en forma desesperada Canek. Por el campeonato mundial de los pesos completos de la UWA, tenemos al mexicano Canek, muy conocido, fácilmente identificable, frente al gigante Warrior, aplicando ahí una especie de cruceta combinada sobre la pierna de Warrior, Canek. Pero es tan enorme, es tan largo, es tan alto, que aunque está quejándose un poco ahí Warrior, no es suficiente el castigo de Canek. Fácilmente se desprende de él Warrior, el que queda lastimado es el mexicano y lo está pateando ahí en los riñones, zona muy delicada. En uno de los patines ahí se lastimó y escuchen ustedes las protestas del público contra el gigante. Muy animoso el público en el toreo, que como decíamos se ha dado cita en forma masiva esta noche para presenciar una lucha que en el papel se ve desigual por lo enorme de la estatura. Bien, cae como papel prácticamente ahí Canek. Se mete con el público Warrior de 2.30 de estatura. Parece increíble que un personaje de esta estatura puede estar luchando, pero ahí está la lentitud, la parsimonia es la característica de este enorme luchador que está derrotando precisamente. Sí, gana ahora, le gana. Es buen luchador. Ahorita nadie puede con Canek. Canek es un gran luchador, es tabasqueño. Claro que tiene que ganar México.
por ser sido campeón y ha demostrado con los luchadores extranjeros como André el Gigante, Hulk Hogan, que ha sido mejor y los ha derrotado aquí en el extranjero. ¿Quién, Canek? Ah, claro, que sí va a ganar. Hemos escuchado las opiniones del público que están presentes aquí esta noche, que llegaron con la esperanza de ver triunfador al mexicano Canek defender exitosamente su campeonato mundial de peso completo de la UWA. Pero se las está viendo negras realmente esta noche frente al gigante Warrior. Un hombre, pues, descalificado casi totalmente para el tipo de lucha espectacular. Él tiene su estilo, aprovecha su estatura, su peso, pero con esa lentitud y parsimonia está esa noche trayendo de un lado para otro y en malas condiciones al mexicano Canek, el actual monarca. ¿Qué tendrá que lucir? Eso, su agilidad, su habilidad, su malicia para retener el título esta noche frente al gigante Guadalajara. Ahí está poniendo en práctica uno de los principales, de las principales reglas. Ahí le estorba un poco el fresero, da tiempo para que Warrior se levante. Ya no es posible el salto de Canek, que lo intentaba, y ahora es el proyectado con todos esos 130 kilogramos con los que subió esta noche para enfrentar al gigante Warrior. Es depositado en la lona. Dos, y apenas con un golpe, una patada, un rodillazo en la cara al gigante Warrior. Decíamos en la anterior caída, en el papel son dos rudos, pero entre comillas este Canek, porque poco pueden hacer la rudeza frente al gigante Warrior. Está agotadísimo. Ustedes escucharon la respiración y siguen escuchando a Canek, que está cansadísimo. Con qué facilidad, nada más como si estuviera caminando por la cerca de su casa, pasa por encima de las cuerdas el gigante Warrior. Y allá, hasta esa esquina va a buscarlo Canek, apoyado por el público. Va a tratar de girarlo con mucho trabajo, lo consigue. Este tipo de caídas facilitan mucho el ablandamiento que logran en muchas ocasiones las victorias para Canek. Una, dos y tres, señoras y señores. El empate sensacional conseguido con muchísimo trabajo, con sangre, sudor y lágrimas de parte del mexicano, que no se ha podido reponer. Y más vale que se reponga rápido, porque no vaya a ser que Warrior quiera madrugarlo. Aquí está la imagen, señoras y señores, de lo que ha sido una lucha lenta. Una lucha tremenda que se tendrá que decidir en la tercera, como ya se había predicho. Y en contra de muchos especuladores, tiene mucho que ofrecer Canek frente al gigante Warrior. Solamente que, pues, está agotando, está exigiéndose demasiado él mismo. Y si no fuera por esas horas dedicadas al gimnasio, Canek no tendría esa extraordinaria fortaleza y condición física que le están ayudando para, pues, por lo menos sobrevivir hasta el momento frente a un hombre que lo supera. Tremenda patada voladora ahí de Canek, que envía prácticamente afuera del cuadrilátero con muchos trabajos. Se recupera el gigantón Warrior. Repite la dosis y ahora sí, a base de dos patadas voladoras, Canek ha enviado afuera del cuadrilátero a Warrior. La gente empieza a animarlo, lo está meditando, está midiendo el terreno. Canek ya llega a llama para volar por encima de las cuerdas y proyectarse contra el gigantón Warrior. Vamos a ver en esta repetición la velocidad tremenda, la fortaleza y el peso, esos 130 kilogramos que seguramente se convierten en poco más del doble para caer encima de Warrior. Y esta es una imagen sensacional, la gente apapachando al mexicano Canek, diciéndole que se levante para que aproveche esta oportunidad. Y allá va Canek con todo corazón, todo pundonor en esta lucha sensacional. La tercera caída contando el fresero. Vean con qué trabajo se está subiendo al cuadrilátero, con toda pesadumbre, con toda parsimonia, el gigantón Warrior, de 2 metros 30 centímetros y prácticamente duplicando el peso de Canek. Sin embargo, lo levanta en forma sensacional. Y allá va Canek, animado por más de 20.000 gargantas aquí en el Torreo de Cuatro Caminos. Va a proyectarse, está esperando que se reincorpore. Lo hace. ¿Y en qué forma? Está por encima del gigante Blazer. Una dosis, rompe ahí, pero tiene la mala fortuna Canek de golpear al referí, el fresero. Y estamos viendo algo inusitado, señoras y señores. Se mete ahí Blue Blazer, que es el second del gigante Warrior, a darle varias
trompicones, patadas, y aprovechándose de que ustedes ven ahí el fresero, aparentemente no se da cuenta de lo que está sucediendo. Y aquí están Warrior y Blue Blazer haciendo cera y pabilo del mexicano Canek. Por fin se voltea el fresero, cuenta una, dos y tres. Pero esta es una arbitrariedad, una injusticia, la gente le está gritando, inclusive están arrojando peligrosos proyectiles, se da cuenta, rectifica, y aquí declara vencedor, nada menos que a Canek, en forma sensacional, señoras y señores. Y siguen cayendo peligrosos proyectiles al cuadrilátero. Vamos a ver una vez más la repetición de todo el drama. Esto se aprovecha precisamente la pareja de Warrior y Blue Blazer, porque el fresero había quedado casi... Por un momento temí perder la lucha, porque pues aparte de que me aventaje en estatura, en peso también, pero creo que en conocimientos no, todavía no. Y pues hasta ahorita qué bueno que... Pues en realidad el referee se dio cuenta de las anomalías y reparó su falta dando el fallo hacia mí. Y esa es la otra parte importante de la lucha, el vestuario. Por eso es que Canek se preocupa mucho por la vestimenta, por sus capas, por sus equipos que sean de primera, porque la gente así lo requiere, la gente así lo ve. Más que nada, cuando Canek sube con un equipo que ya no se ve muy bien, la misma gente le hace ver a Canek que es importante como lo ha acostumbrado. Es en todos sentidos un profesional. Cuida hasta el último detalle de sus actuaciones. No solamente se preocupa del acondicionamiento físico, sino también de la imagen que verá el respetable. Por eso, cada vez que sube al ring, despierta la admiración. Realmente es un príncipe maya. Tengo laboreando confecciones deportivas más de 12 años, e incluso tengo 10 años aquí en México, radicando en México, que conozco a Canek. Y sí, cuando supo que decía así equipo de luchadores, pues me buscó y fuimos. Y fue cuando ya empecé a hacerle su equipo, aproximadamente tengo 9 años haciéndole sus equipos, que por cierto son muy laboriosos sus equipos, como ustedes saben, son laboriosos por la sencilla razón de que son del príncipe maya. Incluso todo su vestimenta lleva chaquira, que lentejuela, que todo, y más, todo esos diseños de príncipe maya que hay que sacarles. No sé si se han fijado de la maya, principalmente la capa que saca, su máscara que tiene más de 20 estilos distintos de príncipe maya. Yo admiro la cultura maya por sus orígenes, por sus costumbres, por sus raíces, por sus tierras selváticas, por... Tanta agua que tienen, por tanto mar, de ahí es mi costumbre, mis raíces también son esas, de ahí proviene Canek, por eso lo del príncipe maya, Canek. Caras, el hermano de Bill Máscara frente a Canek. Dos caras todo de azul, Canek de amarillo y púrpura. Vamos a ver la extraordinaria facilidad que tienen estos dos enormes mastodontes, dos de los mejores exponentes de la lucha libre profesional en el mundo. Este indiscutible, el número uno,
el mexicano Canek, ofreciendo precisamente en este relevo la gran versatilidad que tienen para entrar y salir ambos en las diferentes llaves que pues usualmente los dos practican, uno con más rudeza que otro, otro con más técnica. Supuestamente Canek es el rudo, pero lo estamos viendo muy técnico esta noche en su relevo frente a Dos Caras. Ahí vemos el intento de una rana invertida, no le funciona bien, trata de acomodarse, ahí gira y rompe precisamente Canek para dos, tres veces salirse del intento de toma que hacía el Dos Caras. Vuelve a tomarlo, lo proyecta hacia atrás y bien de parte de Canek. Uno, dos, ahí estaba contando el bucle. Rompe y viene la contra llave. Y ahora se invierte en los papeles. Tiene precisamente de Canek al Dos Caras para que ahora sea, como habíamos dicho al principio, la llave y la contra llave lo que esté funcionando en este relevo. Una lucha de tríos que se ha concentrado precisamente en la parte técnica. Fortalecen la frente, ustedes ven, tope contra tope y además las muñecas de ambos ejerciendo mucha fuerza. Viene la proyección excelente de parte de Dos Caras y ahora la contrallave de nuestro amigo Canek, este enorme científico, un gran conocedor del cuerpo humano, que la pasa horas en el gimnasio Canek. Aumento, le dice a la gente que trata de entusiasmarse un poco frente a esta gran demostración de habilidad de ambos luchadores. Es una lucha científica, es todo un deleite para el paladar de los buenos luchadores. Ahí está la proyección que intenta bien, perfecta Canek, lo envía lejos y allá va a volar, a intentar el vuelo este enorme mastodonte mexicano, uno de los mejores luchadores del mundo. Aquí está proyectando perfectamente a Dos Caras. El intento de plancha, la patada voladora de Dos Caras en respuesta. El giro, la velocidad, la habilidad. La rana en contra y haciendo la contrallave bien. Canek para soltarse muy a tiempo. Va a intentar llevárselo con su cuerpo, haciéndole ahora sí la rana. El Dos Caras a Canek. Uno, dos y rompe a tiempo. Nuevamente, como habíamos dicho, la llave y la contrallave luciéndose esta noche en una demostración. Tabasqueña a las arenas de cualquier parte del mundo, surge Canek, el príncipe maya, como el imponente campeón, orgulloso descendiente de una gran cultura. La idea del nombre de Canek nació desde el quinto año de primaria. Años más adelante, platicando con un editor, Valente Pérez, me dijo que el nombre era muy bonito, inclusive me regaló la historia de Canek. Se trata de un indio maya, de un caudillo maya que se rebeló contra los españoles, así como Canek ahorita actualmente se rebela contra los luchadores técnicos y los luchadores americanos que vienen a México. Estamos en el toreo, una cita esperada, ansiada por los aficionados, pero sobre todo por este hombre que ven aquí precisamente a la izquierda de sus pantallas, el gran Canek, anoche de la revancha, y ya empezó a dar frutos ese rencor que tiene Blue Blazer contra Canek, la noche de la revancha, porque Blue Blazer considera que fue injusto, injusto que haya perdido precisamente su ayudado que era el gigante Warren en otra noche memorable aquí en el toreo de Cuatro Caminos. La revancha concedida precisamente por Canek. Máscara contra máscara, señoras y señores. Pocas veces se puede dar el lujo Canek. Pocas veces da más bien el lujo Canek de exponer su máscara. Y esta noche tenía que sacar el honor ante el público, ante ese reto que lanzara Blue Blazer
en una intromisión totalmente fuera del reglamento que motivara su descalificación, más bien la descalificación de su ayudado que era el gigante Warrior, cuando aparentemente tenía vencido al mexicano. Pero la verdad de las cosas es que surgieron muchas cosas raras, unas situaciones raras, y esta noche por eso estamos viendo esta sensacional lucha de revancha, máscara contra máscara, algo muy especial en el panorama luchístico mexicano, Blue Blazer frente a Canek. En esta segunda caída está sacando la casta el canadiense, el hombre de azul, todo el de azul, porque vaya que sin la primera tuvo oportunidad Canek prácticamente de destazarlo. No lo dejó ir vivo, pero sin embargo le dejó algunas estaminas. Aquí está la gente entusiasmada, está definitivamente con Canek. Han venido esta noche a ver la coronación de esa revancha. Ahí está la gente respondiendo con cartelones por todos lados, el grito para animar a su ídolo, el gran Canek, este mexicano que normalmente es el que viene a probar a todo extranjero de peso que tiene apariciones en los cuadriláteros mexicanos. Aquí el fresero haciendo indicaciones a Blue Blazer. Blazer tiene contra la lona al mexicano Canek. Rompió muy a tiempo, pero cansadísimo, agotado, se encuentra ya Canek. Y otra proyección más, de esas que ablandan, que duelen y que prácticamente aniquilan. Viene la cruceta combinada haciendo el giro. Ahí Blue Blazer, vaya castigo, aunque lo niega Canek, hay castigo sobre la pierna. Sin embargo, vean ustedes la fortaleza sensacional, lo que produce el trabajo en el gimnasio, rompiendo ahí la llave de Blue Blazer, pero no puede impedir el vuelo y el rodillazo con todo y los 150, 140 kilogramos de Blue Blazer. Una cerradora pasiva invertida que intenta ir sobre la columna de Canek. Canek se defiende, dice que no, Blue Blazer está pidiendo las indicaciones del fresero. Hay castigo, vamos a observar con atención las manos de Canek. Lo tiene muy castigado y ahí en el giro se aprovecha, vean ustedes. Prácticamente lo dejó sin posibilidad de respiración a Blue Blazer. Y ahora lo proyecta hacia atrás en forma sensacional Canek. Vaya que sí es un hombre poderoso el mexicano. Ahí está recibiendo indicaciones de su second, el Poppy Pepus. Y Canek, con muchos trabajos, está tratando de continuar una quebradora que no tiene efectos determinantes. Una, dos, y aquí rompe Canek. Ya nos habíamos percatado que la quebradora, le faltó técnica a Blue Blazer para aplicarla como lo hacía precisamente el médico asesino. Vuelo perfecto de Blue Blazer, que ahora viene a intentar la plancha y prefiere caer encima y castigar el cuello de Canek. Una, dos, y a punto estuvo ahí Canek de perder esta segunda caída. Vemos a Blue Blazer muy entero, como que está pagando precisamente el precio Canek de haberlo dejado vivo en la primera caída. Y eso implica que esté recibiendo castigo innecesario Canek en esta que es la clave. Otro intento ahí de proyección buena de parte de Blue Blazer, lo acomoda prácticamente, lo pone en un lugar específico. Y vean ustedes, 140, 150 kilogramos volar por encima del toré de cuatro caminos. El castigo a los riñones tremendo de Canek. Y ahora la plancha ha ayudado. Una, dos, y rompe muy a tiempo Canek. El fresero muy vivo, muy cerca de las acciones en esta lucha de máscara contra máscara. Y vean ustedes a la gente que ha atiborrado prácticamente el toreo de cuatro caminos. Con muchos trabajos ahí saliendo Canek. ¡Qué difícil posición! Una, dos y tres, y se empata, señoras y señores. La segunda ha sido para Blue Blazer. Enorme expectación, señoras y señores. Para esta la tercera y definitiva caída. Muy lastimado se encuentra ahí Canek. No había terminado de atenderlo precisamente el Poppy Pitecus a Canek cuando Blue Blazer, a indicaciones del fresero, reinició la tercera caída. Aprovechando esta situación, vemos muy disminuido a Canek.
Bueno, pues es la lucha libre, todo se vale hasta cierto punto. Y ahí aprovechó y lo sigue aprovechando, continúa haciéndolo Blue Blazer el canadiense. Máscara contra máscara, una lucha sensacional que tiene reunido a una buena veintena de miles de aficionados aquí en el Toreo de Cuatro Caminos. Intento de quebradora defectuosamente ejecutada, pero de todas maneras el castigo es tremendo sobre la espalda, la columna vertebral de Canet. Intentó la plancha, a medias ahí Blue Blazer, pudo zafarse más o menos con fuerzas de flaqueza Canet. Otra proyección de las que repetimos, quitan muchísima energía. Y vean nada más cuánto polvo se levanta aquí en este enlonado del Toreo de Cuatro Caminos. Sigue la gente metida de lleno apoyando a Canet. Ahí lo proyecta, queda medio lastimado, pero gracias a su gran agilidad. Y ahí perdió la noción de la distancia, del tiempo, pero sorprende a Blue Blazer, quien se había dormido en sus laureles. Le cae tremendamente y la plancha para el 1, 2 y 3. En forma sorpresiva y sensacional, Canek es el triunfador. Ha vencido en esta lucha dramática de máscara contra máscara. Y la gente obviamente feliz con el gran Canek. Vamos a ver nuevamente aquí la repetición, el vuelo, tomando desprevenido totalmente a Blue Blazer. Ya decíamos que de todo se vale. Aquí aprovechando que Blue Blazer se estaba solazando de su victoria aparentemente frente al público. La patada voladora inversa en la nuca sobre Blue Blazer, después esta plancha que fue definitiva. Bien toda la humanidad de Canek, los 130, 125 kilogramos del mexicano, para que en este momento veamos, escuchamos el sonido local. Owen Clark, originario de Canadá. Yo llegué a México en el 1973, en el mes de marzo del 73, como les decía, y fue una época difícil para Canek, porque por principio de cuenta llegué totalmente desconocido para la gente. Nada más conocía a Chavito Cruz, él fue el que me ayudó más que nada al principio de mi carrera. Como les decía, Valente Pérez también tuvo mucho que ver con la carrera de Canek, pero fue en momentos difíciles. En realidad, porque pues había días que no tenía ni un centavo ni para pagar el gimnasio, y Sam Lee todavía me hizo el favor de regalarme el entrenamiento porque cobraba la visita y a mí no me la cobraba. Entonces yo añoraba a mi familia, yo quería regresarme a Tabasco, pero en Tabasco también hubo mucha gente conocida que me decía que aquí venía a México a causar lástima, venía nada más al fracaso como luchador, y eso fue lo que me ayudó a salir adelante, me ayudó a superarme más. Y cada día que tenía yo esa nostalgia de regresarme, pensaba que no debía de regresar fracasado, sino debía de regresar como lo que soy ahorita, el número uno y toda una estrella.
Leonor Hernández.